que los grandes cambios en las sociedades y en el país no se pueden lograr solo, se tienen que lograr de la mano de cada uno de los actores relevantes. Y el mundo privado es realmente tiene mucho que decir en este contexto. Un país en avanzada, un país que está saliendo al mundo, un país que reconoce en la diversidad, es un país que es más competitivo, es un país que puede hacer las cosas mejor. El valor de la diversidad, el valor de los distintos puntos de vista, el valor de los aportes de quien piensa distinto a uno, finalmente cuando se tiene alguna meta, algún concepto que nos une más allá, de verdad aporta riqueza, aporta valor, no solo a las empresas, sino también al país. Si solamente estamos eligiendo ejecutivos que son, por ejemplo, hombres, heterosexuales, blancos, que estuvieron en 4 colegios de Chile, la verdad es que vamos a tener quizás un tipo de habilidades muy concentradas, pero vamos a quedarnos cortos en otro tipo de habilidades que finalmente son los que van a favorecer la innovación y una mejora en la productividad. ¿Qué mejor ejemplo de capturar todos los talentos, capturar todas las ganas, el entusiasmo, al entender la diversidad como una oportunidad para el mundo laboral? Y eso es lo que queremos trabajar desde este consejo. Queremos que todas las empresas que estamos participando, además de las organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestas a apoyarnos, que encontremos un camino para instalar de mejor forma estos debates, para aprender, para poder fortalecer la diversidad y la inclusión y al final del día poder aportar desde el mundo de la empresa a ese país más justo, más igualitario, más equitativo que todos queremos construir. Acoger la diversidad, darle valor y por esa vía ser empresas inclusivas cumple exactamente con la misión que tenemos como Fundación Acción, que es hacer este canal entre la empresa y la sociedad sobre la base de los hechos. Queremos que la empresa se transforme en un instrumento poderoso para hacer una mejor sociedad. Y aquí estamos enganchando con una de las aspiraciones más sentidas por la ciudadanía chilena. El ciudadano que está en las calles, el dirigente estudiantil, el dirigente poblacional, lo que nos está diciendo con todas sus letras, queremos ser incorporados, queremos ser integrados, a través de los ingresos sí, a través del empleo sí, pero también a ser admitidos desde mi propia particularidad. Pero no discriminar significa, en el fondo, no hacer ninguna distinción que tenga por intención o por resultado limitar el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Y eso es lo que debiéramos, a eso debiéramos aspirar, no solo en Chile, en todas partes del mundo, no solo en el ámbito público, sino que también en el sector privado. Ahí estamos armando un proyecto de sociedad que a todos nos compete y a todos nos compromete. De mi punto de vista, la discriminación es miedo. Es miedo y desconocimiento. Existe un cierto número de personas que viven con ese temor, que creen que las personas que tenemos capacidades distintas, que son distintas en su condición sexual, en su condición de religión, de etnia, de origen social, creen que no son capaces de desarrollar ciertas labores, desarrollar ciertas actividades, y eso en base al temor. Es simplemente la discriminación se mata dando pasos de confianza, dando pasos de conocimiento, de querer saber que esto sí tiene una perspectiva que se puede desarrollar desde el punto de vista de la confianza y de la pérdida del temor.